Tatuaje realista. Hoy vamos a ver cómo hacer un tatuaje realista usando Photoshop. Yo soy Manuel y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el resultado que obtendremos con el tutorial de hoy. Este es el antes y el después. Voy a hacer el ejemplo primero con un solo tatu. Y para ello voy a usar un ave fénix. ¿Qué te parece? Luego te pondré el speed painting de todo el proceso. Bien, para empezar abrimos la imagen del modelo donde vamos a trabajar. Creamos una copia de la imagen en un documento nuevo. Para ello, vamos a capa, duplicar capa. En documento, elegimos nuevo. Y el nombre escribimos desplazamiento. Como ves, se nos ha creado un nuevo documento con la misma imagen. Ahora lo vamos a desaturar. Nos vamos a imagen. Ajustes, desaturar. Luego vamos a imagen y aplicamos ajuste niveles. Aquí daremos más contraste a las luces y a las sombras. Y ahora voy a aplicar un desenfoque. Abro filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le damos un valor de 2 píxeles. Esta imagen la guardamos en formato PSD y la usaremos más adelante. Ahora abriré el tatuaje. Para el primer ejemplo, he elegido un ave fénix que a mí me mola mucho en particular. Con la herramienta de selección lo podremos mover y lo ajustaré al cuerpo con la herramienta transformar y le daremos perspectiva. Lo siguiente es darle forma al tatuaje para que se ajuste y parezca más realista. Colocamos el modo de fusión en multiplicar. Esto es importante, Will. Usaré la herramienta de formar para colocarlo como yo quiero. ¡Vamos! ¡Qué pinta tiene esto ya, loco! Filtro distorsionar, desplazar. Dejamos los valores y ajustes como están. Damos en OK y os aparecerá esta ventana. Aquí elegimos la imagen que guardamos antes en PSD y el tatuaje pasará a tomar una mejor forma adaptándose al cuerpo. Ubicados en la capa del tatuaje, damos doble clic y se abre una ventana de opciones de fusión. En las barras que vemos, nos vamos a la parte inferior o capa subyacente y manteniendo pulsado la tecla Alt, arrastramos la flecha de los blancos hacia la izquierda.
Esto dejará ver mejor los tonos piel y hará que se vea aún mejor el tatuaje. Esto dependerá de la imagen que estés usando. Juega con los valores tanto de negros como de blancos, manteniendo siempre pulsada la tecla Alt, hasta que estés conforme con el resultado. Y si te sientes un artista, puedes jugar a dar color al tatuaje. ¿Qué te parece? Así que vamos a probar a dar color a ver cómo queda. Crea una nueva capa de color debajo de la capa tatuaje. Y con un pincel doy un color a las zonas que me interesan. El modo de fusión de uso en esta capa es modo color. Este paso lo puedo repetir tantas veces como colores quiera añadir a mi tatuaje. Aquí arriba te dejo una tarjetita de otro vídeo que usé para colorear pieles. Y bien, he probado con otros tatuajes aplicándolos a la modelo, así que te dejo un speed painting del resultado. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y nos vemos. Precioso.